Nos encontramos aquí en la municipalidad, hemos estado en un acto de entrega que tiene que ver con el desafío del SANAE, con los bomberos y un poco de estado del señor intendente, y decidimos pasar y charlar con José Solera porque hemos visto algunas publicaciones referidas a la venta de los carritos que tienen que ver con la elaboración de comida, la venta de comida. Bueno, por ahí José, desde el área de ustedes, era saber cómo es esa situación. Bueno, sí, han aparecido comunicados donde se ofrece a la venta carros. Desde la MUNI lo que tenemos para decir al respecto es que en realidad los espacios públicos no se pueden vender. Uh-huh. Los carros están transitoriamente en el lugar donde están ubicados y con algunos permisos que estamos justamente analizando cómo fueron dados y otorgados. Así que, bueno, comunicarle a toda la población que los espacios públicos no se venden. Lo que está en venta en estos casos son privados, claro. Es el carro en sí, digamos, ¿no? El espacio público no puede ser vendido ni ofrecido como negocio, digamos. Bueno, y en ese sentido también la administración de Gustavo Benedetti está pensando en un cambio en toda esta cuestión de los carritos para mejorar la atención de ellos y mejorar el control. Y bueno, así que en los próximos meses seguramente tendremos alguna novedad. Pero puntualmente la pregunta tuya, lo que se vende o lo que se ofrece son los carros y no el espacio, porque el espacio es propiedad del Estado municipal y los puede disponer en el momento que lo desee. José, me quedo con una de las partes también donde se está, uno dice por ahí, investigando, digamos, averiguando para tener desde ustedes, la parte de ustedes, un control exacto de cómo se instalaron ahí, ¿no? Sí, relevando cada situación. Relevamiento, sí. Un relevamiento de cada situación para ver no solamente la parte de bromatología, sino por cómo está otorgado, las cuestiones de la energía y todo lo demás. Estamos ahí con la CEFAL conversando también el tema. Hay un proyecto también para eso, una idea de cómo manejarlo. Así que bueno, en los próximos días seguramente podemos darte algún comentario sobre eso. Y a futuro, en algunos meses, las novedades que Gustavo tiene preparadas para esa área. Muy bien, José, como siempre, gracias. No, gracias a vos, Fer.